La escasez y la merma de agua en el dique El Jumeal ha generado preocupación en las autoridades provinciales. El mismo ministro de Servicios Públicos, Luis Romero, habló sobre la situación y aseguró que la provincia analiza la posibilidad de declarar la emergencia hídrica. Nosotros estamos estudiando ya de hace un tiempo, conjuntamente con obras públicas, concretamente con el área de recursos hídricos, de poder decretar esta emergencia hídrica, que bueno, eso nos dispara, digamos, un marco en el cual nos podemos desenvolver con mayor velocidad para obras y demás. Las cámaras de Catamarca Es Noticia lograron captar imágenes sobre la considerable merma del vital elemento en uno de los diques que tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua. No es la primera vez que Catamarca enfrenta una situación de crisis hídrica. Hace un tiempo atrás, el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral hacía declaraciones respecto a esta situación. Sin embargo, desde ese tiempo hasta la actualidad, nada parece haber cambiado. Yo dirijo a la provincia, no a Tatita Dios, porque Tatita Dios está en este momento quitándonos el agua. Yo dirijo a la provincia, no a Tatita Dios, porque Tatita Dios está en este momento quitándonos el agua. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias para estos días. Aparentemente, las precipitaciones llegarán recién el fin de semana.